Nadie sabe cuánto tiempo habían vivido los antiguos antes de la división. La historia nos dice que la gente vivía en armonía, unida por una única fe. Pero cuando los volcanes despertaron, sus ríos fundidos dejaron la tierra marcada e hicieron el aire irrespirable con su descarga. Con todo lo devastadora que fue su llegada, los volcanes desataron una fuerza todavía más poderosa sobre la gente. El miedo. Al no tener la ciencia ninguna explicación para los cambios que ocurrían en el mundo, aparecieron corrientes religiosas rivales que dividieron a la sociedad. Muchos comenzaron a temer que los volcanes eran un castigo divino. Un grupo, los Mokai, forjó su sociedad en el fuego y en el hielo del norte. Mientras que los sasilianos se asentaron en las montañas protectoras del sur. Aquí, alejados del avance de los volcanes, los sasilianos se convirtieron en un modelo cultural y derramaron su luz sobre un mundo sumergido en las sombras. Envidiada por su vecino, Asilia confió en el coraje de su guardia aérea para proteger sus muros de invasiones. En este mundo consumido por las disputas, había una creencia que todos compartían, que aquel que controlase los cielos dominaría la tierra. Nuestros exploradores informan de un aumento del movimiento de tropas Mokais. Quiero que toda la guardia aérea se entrene a fondo. Hoy vamos a realizar unas maniobras de vuelo básico. ¡Monta quemador! ¡Sígueme! Atraviesa todos los anillos que puedas. Sí, capitán. Estás haciendo mucho mejor que Stroh y que Jevon esta mañana. Tuvieron una noche agitada. Eso no es excusa. Thank you.
¡Buen trabajo, Ron! Solicitan nuestra presencia en el templo. Los Mokai, sin embargo, prefieren controlar la naturaleza con su tecnología pagana. Sus máquinas de vapor son una afrenta contra Dios y alimentan las llamas de los volcanes que han sido enviados para castigarnos. Si hay un Estoy despierto, Ron. ¿Qué tal la noche? Eran primas. ¿Tuyas? Nuestro territorio de esos herejes y de sus máquinas. Llevo, entonces, ¿qué es eso? La plaga que nos ha lanzado. ¡Capitán Talan! ¡Ron! ¡Llevo! ¡Loden! ¡Id a los establos! Tranquila, chica. ¡Vamos a freír a esos bastardos Mokais! ¡Los Mokais están atacándonos desde el mar! ¡Que vuestras hojas vuelvan romas! ¡Deprisa! ¡Están destruyendo la ciudad! ¡Montarrón! ¡Tenemos que salir a pelear! ¡Los Mokais están incendiando la ciudad! La variedad de catapultas que tienen es increíble. ¿Quién dijo que los Mokais eran primitivos? ¡Los Mokais están incendiando la ciudad! ¡Oh, no! Una catapulta menos. Ron, acaba con las demás y nosotros te cubriremos. Ron, acaba con las catapultas. ¡Apunta a los barcos con catapultas! ¡Ron! Concéntrate en las catapultas mientras los demás quemadores acaban con la ballesta. ¡Carboniza al enemigo! Los Mokais han traído a toda su flota occidental. ¡Mucho mejor así! ¡Esos Mokais aprenderán a no atacarnos! ¡Enviad a esos barcos al fondo del mar! ¡Perros Mokais!
soldado. Los Mokais llevan dragones de hielo. Haz que los paganos Mokais paguen. Voy a por ellos, Straw. Nuestros hombres nos necesitan. Hay que acabar con esos dragones de hielo. ¡Acaba con esos dragones! Estoy intentando apuntar. Sus dragones de hielo se agrupan en formaciones porque son débiles. ¡Socorro! ¡Sus dragones! ¡Están por todas partes! ¡Menos hablar y más matar, quemadores! ¡Si nos apresuramos, podemos salvar la ciudad! ¡Esos dragones de hielo están machacando la ciudad! ¡No! Apuntan a las fábricas para acabar con nuestra despensa. Sin ese cereal, habrá una hambruna. ¡Straw! ¡Espera! ¡Ese es Atakai! ¡El general Mokai! ¡Straw! ¡Pagarás su muerte con la tuya! ¡Mokai! ¡Un día excelente, Ron! Capitán, ¿qué hay de Atakai? Tendremos nuestra oportunidad. Por ahora, enterraremos a los muertos. Estos hombres han sido masacrados. No había habido una matanza como esta desde hace siglos. Algunos no habían luchado nunca. No tiene sentido. Los Mokai nunca habían atacado la ciudad. Me temo que no es más que el principio. Que vengan los paganos. Haremos que su sangre llueva desde el cielo.